Pues creo que gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, porque aquí yo les traigo otro gameplay con la MSMC en el mapa este de... ¿cómo se llama? Milltown, si no mal me acuerdo, creo que se llama así. En el cual me saqué pues un gameplay, un todos contra todos, un 31. En el cual pues va a estar aquí en las anotaciones del gameplay. Para los que no lo han visto, pues pásense, los invito a que se pasen. Que fue una partida bastante buena, donde pues pueden ver más o menos cómo juego a lo táctico, y donde juego así, ahora sí, pues digámosle, de una forma legal, o sea, no, ya que nunca campeé en ningún momento, o sea, en todo momento estuve jugando estratégicamente, como lo hago en todas mis partidas. O sea, yo, a mí nunca me ha gustado campear, o sea, yo estoy en contra del camping, porque pues es una tontería, o sea, campear es una tontería, pero bueno. Ahí estaba sacando lo que era la MSMC con el camuflaje de oro, lo estaba sacando. Y bueno, ya ahorita ya lo tengo. Ya estamos a 26 de Navidad, de diciembre, perdón. Y ahí veo que viene uno. Subes, te espero, no sube. Bueno, pues no sube, en serio. Digo, bueno, vamos para acá. Y ahí batallando con las cagas. O sea, no subía porque no podía. O sea, tiene que ser tonto para no subir cajas. Pero bueno. Ahí estaba con la MSMC con silenciador, mirilla reflex, y estaba sacando lo que eran, pues ya saben, los tiros a la cabeza. Me gusta a mí llevar la reflex para los tiros de la cabeza, porque ya es como que más, bueno, yo a mi parecer siento que te da más precisión con fusiles, sus fusiles, perdonen, y da más precisión al conseguir los tiros a la cabeza. Entonces, de esa manera pues yo siento que los consigo más rápido, pero bueno, cada quien los consigue como quiere, cada quien consigue esos desafíos a su gusto. Ahí veo que viene uno para atrás, te espero, ahí viene, casi me matas, pero bueno, llevaba lo que era el UAV, llevaba el furtivo y llevaba el Warthog. Y pues dije, antes de empezar la partida, dije, bueno, voy a probar si saco lo que es un gameplay de una partida donde queda ceros, o sea, donde no me mate nadie, ya que pues ese es mi objetivo, es atraerles una partida donde quede ceros. Y dije, bueno, vamos a ver si en esta partida quedamos a ceros. Entonces pues llevo lo que era el UAV para detectar rápido a los enemigos y no estarlos buscando y que me pillen por sorpresa, ya que pues como saben, luego a veces hay camperos o esquineros, como yo les digo. Pero bueno, también llevaba lo que es el furtivo, porque pues el furtivo mata bastante. Si lo pones en el centro del mapa, pues mata bastante. En lugares abiertos, claro está. Entonces, pues bueno, también llevaba el Warthog, porque el Warthog pues mata muchísimo más que el Lodestar, a mi opinión. Pero pues no me lo he sacado mucho. No me gusta a veces luego llevármelo, porque pues como que tarda mucho y a veces como que no tira bien los tiros. Entonces pues sí es complicado, ¿no? Aparte, como no lo manejamos, pues no puedes decir dónde disparar ni nada. Entonces como que sí es complicado. Pero bueno, ahí llevaba ya una racha de cero, todavía no me mataban, creo, si no mal me acuerdo. Ahí veo que había un campero hasta ahí atrás, le disparo. Dejo ahí la chapita porque a lo mejor hay otro ahí arriba. Entonces, bueno, vamos a rodear. Ese sube, bueno, le dejo la chapita, digo, ya va. O sea, ya se me robó mi chapita. Entonces, bueno, vamos por aquí. Estaba dando vueltecitas aquí porque quería ver si no había enemigos, pero dije, bueno, no hay enemigos, no hay nada. Entonces, pues vamos por acá. Mi Warthog todavía sigue en pie, todavía no regresa a la base. Y bueno, ya se fue, ahí ya se fue mi Warthog. Y estamos buscando aquí enemigos, no veo a nadie. Y digo, bueno, vamos para rodear por acá. Por mi lugar favorito, que ya había hecho mención, que este lugar me gusta muchísimo más que el otro, porque pues aquí como que es más sencillo. Ese tipo no sé cómo es que me tiró un explosivo, o sea, creo que iba con el RPG, con el Smaug, no sé con qué iba. Pero bueno, ahí veo que hay unos dos en la casa. Y digo, bueno, vamos a darles la vuelta. Los bordeamos, ahí están en la casa campeando. Creo que ahí está mi compañero allá arriba. Viene uno para atrás. Le giro los 360 grados y lo mato. O sea, no sé ni cómo es que salí vivo de ahí. Pero bueno, ahí veo que mi compañero mata a uno. Entonces vamos a dar la vuelta por acá, vamos por acá. No hay nadie. Entonces, bueno, vamos aquí otra vez. Ahí va uno. O sea, nos puede escapar. Ahí va. Lo matamos. A Gerardo 34 Jeep. Con él tuve un final épico. Así que, bueno, no se lo pierdan. De todas formas, bueno, déjenme ver cuánto llevo. Ok. Vamos aquí en búsqueda del siguiente enemigo.
para sacar, a ver si sacamos el furtivo por segunda vez y los lagazos que pegó. O sea, luego a ver si me pega unos lagazos que digo, ¿qué onda? Pero bueno, ahí veo que va uno, ahí va uno y le matamos. Le matamos, digo, vamos por la chapita, no la jugamos, agarramos la chapita y ya están apareciendo mi equipo atrás. Y digo, bueno, ya es un alivio de que mi equipo está apareciendo acá atrás. Así que bueno, ahí hay otra chapita de regalo. Ya sacamos el furtivo. Y digo, bueno, vamos a tirarlo por aquí, aquí, nos lo tiramos aquí, lo tiramos otra vez en el centro del mapa, donde el helicóptero lo recomiendo que lo tiren en el centro del mapa, porque pues matas bastante, o sea, el helicóptero tiene como que más caminos a elegir de matar al enemigo, y escucho que sacan una UAV enemigo, entonces pues bueno, me subo aquí, veo si no viene nadie. Veo que ya hay enemigos en el centro, entonces mi helicóptero empieza a matar. Y hay dos chapitas ahí tiradas. Digo, bueno, no las puedo ir a no puedo jugármela mucho porque pues todavía seguimos con la racha de cero. Y digo, bueno, vamos por aquí. Vamos a rodear, mi helicóptero mata. Y es lo único que suele hacer. Hay otra baja para mí. Y digo, bueno, vamos a ver por aquí qué hay. Ahí viene uno. No huyas. Ahí hay otro hasta el fondo. Lo matamos. Saco el Warthog por segunda vez. Y digo, no me la puedo jugar mucho. Tiramos aquí el Warthog. Creo que venía alguien por atrás de mí. Así que bueno, tiramos el Warthog. Ahí hay uno ahí arriba. Y mi Warthog no mata nada. Vamos por la chapita de acá del fondo. Que he dejado mi compañero. Este que me había matado. Y bueno, vamos por aquí. Rodeamos. Y Warthog sigue matando y puro Hitmaker mete. Y veo que me disparan por atrás. Digo, bueno, debe subir, lo vamos a rodear. Y va uno. Y me mete un francazo Gerard 34 Jeep. Y digo, bueno, ese maldito me cagó la partida. Así que digo, bueno, ya no la puedo cagar más. Ya va a acabar la partida. Pues vamos a buscar, vamos a hacer nuestra última baja. Vamos a buscar. A ver, ahí está, lo matamos. Y bueno, ahí matamos a Domínguez. Vamos por aquí por las escaleras. Vamos por aquí. Ahí viene uno y... Gerardo34 Jeep me mató otra vez con su maldita pistola cap. Bueno, espero que les haya gustado este gameplay. No olviden dejarme sus likes favoritos. Nos estamos viendo el siguiente. Así que bye bye.